Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Freites. Yo soy comunicador social y periodista y tengo un máster en escritura de guión para largometraje. Hago parte del área de investigación aquí dentro de la CUN. Bueno, recuerdo que mi primera clase fue un desastre total. Sí, era clase de 8:30, 10 de la noche. Era clase de guión. Cuando entré al salón, tenía como 25 o 30 personas mirándome, cuestionando cada palabra que decía. Había gente más vieja que yo, sí, entonces realmente no sabía qué hacer. Creo que me puse muy nervioso. Opté por la violencia y la agresividad, antes, cierto, de ser desvirtuado por estudiantes. Pero bueno, fue una cosa de costumbre ir rompiendo el hielo y ganarse el respeto. Pero sí, el comienzo fue duro, porque nadie te toma en serio por tener, pues, menos edad que quien cursa, o algo así por el estilo. Bueno, ser docente en la CUN es, como yo le digo, un ejercicio de tolerancia, sí, se trata de armarse de paciencia y de extralimitarse y llevarse uno como hasta las últimas consecuencias, ¿cierto?, en aras de poder hacer el trabajo bien. Sí, eso es como un campo de entrenamiento de la docencia. Si puedes dar clases y puedes trabajar aquí en la CUN, puedes trabajar en cualquier lado. Sí, eso es como una prueba de fuego, básicamente. Bueno, yo soy Tomás Freites, soy un atrevido y soy CUN. Este es mi dibujo porque sí, estamos en la lucha y estamos como medio batallando y hay disciplina militar, pero hay mucho aprendizaje, mucha fuerza y buenos resultados.